El pasado sábado 4 de febrero, las instalaciones de la piscina climatizada acogieron la celebración de la tercera jornada del Campeonato Provincial de Natación. Unos 350 nadadores, pertenecientes a 9 clubes, se dieron cita en la Roda para participar en las pruebas de las diferentes modalidades. La primera competición que acoge la piscina municipal de la Roda, la cubierta. Llevamos muchos años sin campeonato, desde echábamos el otro día cuenta que al menos 14 o 15 años sin una competición oficial en la Roda. La última fue un regional que tuvimos a Levín y Benjamín en la piscina de verano, claro. Y bueno, después de año, un invierno y pico ya abierta la piscina, hemos tenido nuestra primera prueba. Es la primera vez que en este recinto se desarrolla una fase de la competición oficial. Un hecho que el entrenador del Club de Natación de la Roda, David Amores, considera beneficioso, ya que propicia que desde el mismo club se organicen actividades y también se acojan las que provienen de otras instituciones. Esta competición está dividida en dos jornadas, la jornada de mañana de categoría infantil, junior y absoluto, el categoría senior, y por la tarde alevines, benjamines y menores. La verdad, por la mañana la participación es un poquito más baja, simplemente que los mayores, bueno, pues además coincidió con el Campeonato de España por comunidades autónomas, entonces digamos la gente de más nivel de la provincia de Albacete estaba disputando en Madrid este Campeonato de España. Entonces la participación, bueno, no estuvo mal, ¿vale? Entonces nuestros chicos y nuestras chicas lo hicieron bien en líneas generales, vamos ganando algún segundo al cronómetro, y por la tarde, bueno, son los más pequeños y ahí sí que la participación es brutal. El Club de Natación La Roda participó en todas las categorías del campeonato provincial, alevín, benjamín, infantil y junior, con un total de 52 nadadores que intentaron arrebatar segundos al cronómetro para mejorar sus marcas y subir en la clasificación regional, un reto que se consigue con el entrenamiento diario. Pues ahora va siendo más duro, más fuerte para ir preparando físicamente y también mentalmente las competiciones y en especial el regional, y así ya poder conseguir grandes puestos y tiempos. Pues la verdad es que se dio bastante bien, se nota que estamos entrenando con bastante nivel, nos llevamos todo, bastante medallas, tanto de junior, de infantil como otras categorías, y luego en relevos también nos llevamos 2 medallas. Y la verdad es que bastante bien, muy bien, muy buen ambiente y bastante bien. Fue emocionante porque no había habido nunca una competición en la Roda y no sé, con emoción. La verdad es que sí, ya teníamos ganas de que se hiciera aquí una competición. Fue bastante emocionante. El próximo fin de semana, los nadadores del Club Rodense viajarán a Talavera de la Reina, donde se disputará el campeonato regional. ¿Tú cómo quedaste? Primero y segundo. ¿Qué os gusta más, estar aquí o ir a otros sitios? Estar aquí. ¿Estar aquí? Porque no viajamos. Pues como siempre, siempre nos quedamos primeras. ¿Siempre os quedáis primeras? Nadie nos gana. Los más pequeños valoraron también positivamente la utilización de la piscina cubierta para competiciones oficiales y afrontan con ilusión el viaje a Talavera de la Reina.